Un tren suburbano de pasajeros chocó y se descarriló cerca de la estación Palermo en el centro norte de Buenos Aires, generando una movilización masiva de los servicios de emergencia. Los hechos ocurrieron a las 10:31 de la mañana, cuando un tren de la línea suburbana San Martín transitaba desde la estación de Retiro hacia Pilar, a las afueras de la ciudad, y coincidió con una locomotora que se dirigía al área de mantenimiento y un coche vacío. El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó que afortunadamente no hay personas fallecidas y que al menos 30 pasajeros resultaban heridos de gravedad, de lo cual varios fueron trasladados de urgencia a los hospitales cercanos. Los servicios de emergencia manejan un saldo provisional de 60 heridos. El servicio de tren fue rompido, mientras que el tránsito en la zona está cortado por la enorme cantidad de ambulancias. Videos compartidos en redes sociales muestran a pasajeros evacuándose por las vías y recibiendo asistencia por parte de los equipos de emergencia. Hasta el momento, se reporta que no hay personas atrapadas en los vagones y las autoridades trabajan para determinar las causas.